Mal rayo me parta, sin concluyendo la carta. Nos pagan caros sus gritos. Chuti, corre ahora por Sevilla, poco gusto y mucho gusto. Ni calla aquí con los jefes, que son casas mal miradas por gentes acomodadas y atropelladas a veces. Pero hoy... Hoy no entra en la puerta, Chuti, se ha hecho un buen trabajo. ¡Shh! Habla más bajo, que mi señor se impacienta. ¿Y a quién el diablo se escribe tan cuidadoso y prolijo? A su padre. Vaya un hijo. Para el tiempo en que se vive, es un hombre extraordinario. Callad. Firmo y plego. ¡Chuti! Este pliego irá dentro del horario en que rezo doña Inés en sus manos a parar. ¿Hay respuesta que aguardar? El diablo con guardapiés que la asiste de su dueña que mis intenciones sabe. Recogerás una llave, una hora y una sed. Y dime, don Luis Mejía, ¿ha venido? Excelencia, no está en Sevilla. Su ausencia dura en verdad, todavía. ¡Tal creo! ¿Y noticia alguna no tenéis de él? Una historia me viene a la memoria que os podría dar... Oportuna luz sobre el caso. ¡Tal vez! Habla pues. Si no me engaño, de su ausencia cumplió un año, lo había olvidado. Pardiez, acabarás con tu cuento. Perdonad, señor, estaba recordando el hecho. ¡Acaba! Vive Dios que me impaciento. Pues es el caso, señor, que el caballero Mejía, por quien preguntáis... Dio un día en la ocurrencia para que ocurrirse le podía. Suprímelo al hecho extraño, que apostaron es notorio a quien haría en un año, con más fortuna, más daño, Luis Mejía y Juan Tenorio. ¿Y no tienes confianza en que don Luis esta cita acuda? Ni esperanza. El fin del plazo se avanza y estoy cierta que maldita la memoria que ninguno guarda de ellos. Basta. Excelencia, ¿de alguno de ellos sabéis vos? Quizá. ¿Vendrán vos? Al menos uno. Mas, por si acaso los dos dirigen aquí sus huellas, el uno del otro en pos, tus dos mejores botellas preveces. Mas... Chito. Adiós. Santa Madonna. De vuelta Mejía y Tenorio están, sin duda. Y recogerán los dos la palabra suelta. Sí. Bien pienso que aquí es. Señora. ¿Qué se ofrece? Quiero hablar con los Celé. ¿Con ella habláis? Decid pues. ¿Es verdad que conocéis a don Juan Tenorio? Sí. ¿Y es verdad que tiene aquí hoy una cita? ¿No seréis vos el otro? ¿Quién? Don Luis. No, pero está en mi interés en su entrevista. Esta mesa les preparo. Si os servís en esa otra colocaros, podréis contemplar la escena que les daré. Será escena que espero que haga admiraros. Lo creo. Son, sin disputa, los dos mozos más gentiles de España. Sí, y los más viles también. Va, se les imputa cuánto mal os hace hoy día. Mas la malicia lo inventa. Pues nadie paga su cuenta como Tenorio y Mejía. Es afán de murmurar. Porque conmigo, señor, ninguno lo hace mejor. Y bien lo puedo jurar. No es necesario, mas... ¿Qué? Quisiera ocultamente verlos sin que la gente me reconociera. Hace que eso es muy fácil, señor. Las fiestas del carnaval al hombre más principal permiten, sin deshonor de su linaje, servirse de un antifaz. Y bajo él, quién sabe hasta descubrirse de qué carne es el pastel. Entonces un antifaz trae. Voy al momento a por él. No cabe en mi corazón que tal hombre pueda ver. Y no quiero cometer con él una sinrazón. Yo mismo indagar prefiero la verdad. Mas a ser cierta la apuesta, primero muerta que esposa suya la quiero. No hay en la tierra interés que si la daña me cuadre. Primero seré buen padre, buen caballero después. El enlace es de gran ventaja, mas no quiero que Tenorio, velo del desposorio, le recorte una mortaja. Os doy las gracias, señora. ¿Tardará mucho en llegar? Si vienen... No han de tardar. Cerca de las 8 son.
Quiera Dios que sea toda una chanza y no lo que se murmure. No tengo aún por muy segura de que cumplan la esperanza, pero si tanto os importa lo que ellos sean saber, pues la hora está al caer, la dilación ya es corta. Júrome, pues. Un hombre como yo tenga que esperar aquí y se venga con semejante esperpento. En fin, me importa el sosiego de mi casa y la aventura de una hija sencilla y pura. No es para echarla. ¡Mutarelli! ¡Señor capitán Centella! ¡A las guerras crueles a Túnez me llevaron! ¡Más mi hacienda! ¡Me vuelve a traer a Sevilla! Y según lo que me cuentan, llego nomás a propósito para renovar añejas amistades. Con cabrón me luego unas cuantas botellas y en tanto la garganta, verdadera relación redundante sobre el cual hay controversia. ¡Todo se andará! ¡Más antes déjame ir a la bodega! Ah, don Juan Tenorio se sabe que es la más mala cabeza del orbe y no ponga alguno que aventajarle pudiera. Aquí hay Palermo, Borgoña... Sírveme de lo que quieras. Y ahora, Mutarelli, di. ¿Qué hay de cierto de una apuesta por don Juan Tenorio a un año y don Luis Mejía hecha? Yo, la verdad... Aunque por mi casa no es mala cuestión entre ambos, como pusieron tan largo plazo a su fecha, creí siempre que nunca a efecto viniera. Así es que ni aún me acordaba de tal cosa a la hora de esta. Mas esta tarde, sería al anochecer apenas, entróse aquí un caballero pidiéndome que le diera recado con que escribir una carta. Y a sus letras, atento nomás, me dio tiempo a que charla me diera con un paje que traía. ¡Eso lo mío! ¡Déjelo! Yo quise saber más, ¿eh? Mas púsome dos monedas de oro en la mano diciéndome así, como a la resecha. Por si acaso los dos al tiempo abrazado llegan, ten preparadas para ambos tus dos mejores botellas. Largóse sin decir más. Y yo, atenta a sus monedas, les puse en el mismo sitio donde apostaron la mesa. Y verla aquí, con dos sillas, dos copas y dos botellas. ¡No, señor! ¡No hay que dudar! ¡Era Luis! ¡Don Juan era! Esta silla está comprada, Hidalgo. Lo mismo digo, Hidalgo. Para un amigo tengo yo es otra pagada. Que esta es mía, Arino Torio. Y yo también que esta es mía. Luego soy don Luis Mejía. Seréis, pues, don Juan Tenorio. ¡Don Juan! ¡Don Luis! ¡Caballero! ¡Amigos! ¡Qué dicha es esta! Sabía de vuestra apuesta y he acudido a veros. Don Juan y yo tal bondad en muchos agradeceros. El tiempo no malgastemos, don Luis. Escuchad. ¿Estamos listos? Estamos. Como quien somos cumplidos. Veamos, pues, lo que hicimos. Bebamos antes. Bebamos. La apuesta fue... Porque un día dije que en España entera no habría nadie que hiciera lo que hiciera Luis Mejía. Y siendo contradictorio al vuestro, mi parecer, yo os dije... No ha de hacer nadie lo que hará don Juan Tenorio. Os escuchamos. Hablad, pues. No, vos debéis empezar. Como gustéis, igual es que nunca me hago esperar. Pues señor, yo desde aquí, buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia, porque allí tiene el placer un palacio. De la guerra y del amor, antigua y clásica tierra. Y en ella el emperador, con ella y con Francia en guerra, dije. ¿Dónde mejor? Donde hay soldados y pendencias, hay juegos y amoríos. Di, pues, sobre Italia luego, buscando a sangre y a fuego, amores y desafíos. En Roma, a mi apuesta fiel, fijé entre hostil y amatorio en mi puerta este cartel. Aquí está don Juan Tenorio, para quien quiera algo de él. Ha relatados la historia de aquellos días de anuncio. Remito mala memoria que allí de tu y de mi gloria. Podéis juzgar por mi anuncio. Las romanas, caprichosas, las costumbres, licenciosas, yo gallardo y calavera, un aguanto de mujer a mis empresas amorosas. Salí de Roma, como os podéis figurar, con un disfraz harto ruin y a lomos de un marrocín, pues me quería loca. Y fui al ejército de España, mas todo, soldados y fui a la España,
Desde pronto, compañero, tras 5 o 6 Nápoles. Rito de Jerez, ¿no? Nacer en Polio, mío en mi segundo café. ¡Aquí está don Juan Tenorio! Y no hay amor para ti. Desde la princesa altiva, a la que pesca en ruin barca, no hay hembra que no suscriba. Cualquier empresa barca, si no, los valores estriba. Búsquenle los reñidores, cérquenle los jugadores, quien se precie, que la ataje, a ver si hay quien la ventaje. En juego, en lid, o en amores. Eso escribí, y en medio año que mi presencia gozó Nápoles, no hubo lance extraño, no hubo escándalo ni engaño donde no mataré. Por donde quiera que tú, la razón a tu pedido, la virtud es el a la justicia burlé y a las mujeres vendido. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escalé, y en todas partes dejé memoria, amarga de mí. Ni reconocí sagrado, ni hubo razón ni lugar por mi audacia respetado, ni en distinguirme parado al clérigo del seglar. A quien quise, provoqué, con quien quiso, me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí, aquel a quien yo maté. A esto don Juan se arrojó, y escrito en este papel está cuanto consiguió, y lo que él aquí escribió, mantén esta por ahí. Bien. Lee, pues. No, oigamos antes vuestros bizarros extremos. Y si traéis comprobantes, las notas terminantes, escrito cotejaremos. Como gustéis. Buscando yo, como vos, a mi aliento empresas grandes, dije, doyle, vive Dios, de amor y lides en pos que vaya mejor que a Flandes. Allí, puesto que empeñadas guerras hay, a mis deseos habrá, al par centuplicadas, ocasiones extremadas de riñas y galanteos. Y en Flandes conmigo di, más contando la fortuna, que al vez encontrar allí, todo mi caudal perdí, doblador, una por una. En tanto tal carecía, mirándome de dinero, de mí todo el mundo huía. Mas yo busqué compañía y me uní a unos bandoleros. Lo hicimos bien, voto tal, y fuimos tan adelante con suerte tan colosal que entramos a saco en Gante, el palacio episcopal. ¡Qué noche! ¡Qué noche! Por el decoro de la Pascua, el buen obispo bajó a presidir el coro. Y aún de alegría me crispo al recordar su tesoro. Todo cayó en poder nuestro. Mas mi capital, avaro, puso mi parte en secuestro. Reñimos. Yo fui más diestro y lo crucé sin reparo. Juróme al punto la gente, capital por más valiente. Juré desde yo amistad franca. Pero a la noche siguiente, huí. Y los dejé sin blanca. Yo me acordé del refrán que dice que quien roba al ladrón a 100 años de perdón, y me arrojé a tal desmán mirando mi salvación. Pasé a Alemania opulento, mas un provincial Jerónimo, hombre de mucho talento, me conoció y al momento me delató en un anónimo. Compré a fuerza de dinero la libertad y el papel, y topando en un sendero al fraile le envié, certero, una bala envuelta, ¿no? Salté a Francia, buen país, y como en Nápoles vos, puse un cartel en París diciendo: ¡aquí hay un don Luis! Que vale lo menos 2. Parará aquí algunos meses, y no trae más intereses, ni se aviene a más empresas que adorar a las francesas y a reñir con los franceses. Esto escribí, y en medio año que mi presencia gozó París, no hubo lance extraño, ni hubo escándalo ni daño donde no me hallara yo. Mas como don Juan, mi historia alargar renuncio, que basta para mi gloria la magnífica memoria que allí dejé con mi anuncio. Y como vos, por donde fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Mi hacienda
Llevo perdida 3 veces, mas se me antoja reponerla y me convida mi boda comprometida con doña Ana de Pantoja. Mujer muy rica me da. Y mañana han de cumplirse los tratos que hechos están. Lo que os advierto, don Juan, por si queréis asistir. Y a esto don Luis se arrojó. Y escrito en este papel está cuanto consiguió. Y lo que él aquí escribió, mantenido está por él. La historia es tan semejante que está en el fiel la balanza. Mas vamos a lo importante, que es el guarismo el que alcanza el papel. Tenéis razón, en verdad. Aquí está el mío, mirad. Por una línea apartada os traigo los nombres sentados para mayor claridad. Iguales mis cuentas traigo en el mío. En 2 líneas separadas, las mujeres burladas y los muertos en desafío. Contad. ¿Contad? Sumo aquí 23. Son los muertos. A ver vos. ¡Por la cruz de San Andrés! ¡Aquí sumo 32! Son los muertos. ¡Matares! 9. ¡Mercedes! Pasemos a las conquistas. Sumo aquí 56. Yo sumo en vuestras listas 72. Pues perdéis. Es increíble, don Juan. Si lo dais apuntados, ahí están los testigos, que si fueren preguntados, os lo testificarán. Y vuestra lista es cabal. Desde una princesa real a la hija de un pescador, ha recorrido mi amor toda la escala social. ¿Tenéis algo que tachar? Sí. Solo una os falta justicia. ¿Me la podéis señalar? Sí. Por cierto, una novicia que esté para profesar. Pues yo os complaceré doblemente, porque la novicia, diré. La dama, de algún amigo que para casarse esté. Vale bien, que sois atrevido. Yo os lo apuesto si queréis. Digo que acepto el partido. Para darlo por perdido, ¿queréis 20 días? 6. ¡Por Dios! ¡Que sois hombre extraño! ¿Cuántos días empleáis en cada mujer que amáis? Partid los días del año entre las mujeres que ahí veis. 1. Para enamorarlas. 2. Para conseguirlas. 3. Para abandonarlas. 2. Para sustituirlas. Y 1 hora. Para olvidarlas. Pero la verdad, hablaros más de lo que me antoja, porque pues vais a casaros, mañana pienso quitaros a doña Ana de Pantoja. Don Juan, ¿qué es lo que decís? Don Luis, lo que he oído ver. Juan, vendo que emprender. ¿Qué hacer, don Luis? ¡Insensados! Y de Dios que no temblarme las manos, a palos como villanos, os diera muerte a los dos. Satanás, viejo insano, no sé cómo he tenido calma para haberte oído sin asentarte la mano. Te doy pronto quién eres. Porque me siento capaz de arrancarte el antifaz con el alma que tuvieres. Ya que quieres, mira pues. Gonzalo, el mismo soy. Y adiós, don Juan. Más desde hoy, no penséis en don Inés. Porque antes de consentir en que se case con vos, el sepulcro, jura Dios, por mi mano le he de abrir. Bajé de ir, don Gonzalo. Pues venirme a amenazar. Es como ir a provocar a un león con un mal palo. Más vez que hay tiempos, quiero advertir a mi vez vos, que me la dais. O por Dios, quitárosle. ¡Miserable! ¡Dicho está! Solo una mujer como esta me falta en mi apuesta. Ved pues, que apostada va. Adiós, don Juan. Mas no olvidéis que hay un Dios justiciero. Don Juan. En manos del vicio desolado te abandono. Me matas, mas te perdono de Dios en el santo juicio. Largo el plazo me ponéis, mas ved que os quiero advertir que yo nunca os he ido a pedir jamás que me perdonéis. Con que no paséis afán de aquí en adelante por mí,
que como vivió hasta aquí, vivirá siempre don Juan. Ya estoy enfrente de casa de doña Ana y es preciso que esta noche tenga aviso de lo que en Sevilla pase. Por Dios, que nunca pensé que a doña Ana amara así, ni por ninguna sentí lo que por ella. Y la fe que de don Juan me amedrenta no el valor, mas la aventura. Parece que le asegura Satanás en cuanto intenta. Pero aunque me tengan por necio de entrar, he de entrar que con don Juan las precauciones no están para vistas con desprecio. Doña Ana. Por Dios, don Luis, ¿por qué estás en la ventana? Doña Ana, ¿cuán a buen tiempo salís? No, ¿qué hay, Mejía? Un empeño por tu beldad con un hombre que temo. ¿Qué hay que estás, hombre? Cuando eres tú el dueño de mi corazón. Doña Ana, no lo puedes comprender de ese hombre sin conocer nombre y suerte. Será mala su buena suerte conmigo. Ya ves, solo ahora nos faltan para la boda y te asaltan vanos temores. ¡Testigo me es Dios! Que nada por mí me da pavor mientras tenga espada y ese hombre venga cara a cara contra ti. Mas como un león audaz y cauteloso y prudente como la astuta serpiente yo. Duerme, Luis, que su audacia y su prudencia no la lograrán en mí, que tengo cifra de ti, la gloria de mi existencia. Pues bien, doña Ana, de ese amor que me juras en nombre, para no temer a ese hombre, voy a pedirte un favor. Habla más bajo, por si tal vez escucha algo. Óyelo, pues. Señor, por mi vida que es vuestra suerte, buen amigo. Mas no hay en ello que hablar. Mis encargos has cumplido. Todos los he concluido. Mejor que pude esperar. La beata. Esta es la llave de la puerta del jardín. ¿Qué habrá que esperar al fin? Pues vuestra merced lo sabe. Las gracias de ese convento no tienen entrada alguna. ¿Y te dio la carta? Ninguna. Me dijo que de aquel momento iba a salir al camino, que al convento se volvía y que con vos hablaría. ¿Mejores? Lo mismo que. Señor. ¿Qué es usted, Chuti? Al tornar la esquina, en esa reja vecina se encuentra un hombre. Es cierto. Entonces da la vuelta y ataja, que en ello el vencer consiste. Mas si el cruel se resiste. Entonces, un tajo raja. ¿Me das, pues, tu asentimiento? Confío. ¿Complácesme de ese modo? En todo.
pues te velaré hasta el día. Y me fío. Páguete el cielo, Ana mía, satisfacción tan entera. Para que me juzgues sincera, consiento en todo, me fío. Pues hola. ¿Quién ha llamado? ¿Quién va? ¿De quién va, sí? ¿Qué es infiel? ¿Qué quiere? A ver si la lengua le arranco. El paso franco. Guardado está. ¿Y yo? ¿Soy manco? Pidierais en cortesía. ¿Y a quién? ¡A don Luis Mejía! ¿Quién va? ¿Quiere el paso franco? ¿Conocéisme? Sí. ¿Y yo a vos? Los dos. ¿Y en qué estriba el estorballe? En la calle. ¿Veis ya los dos por ser amos? Estamos. No hay más de dos que podamos necesitarlo a la vez. Sí. ¡Sois don Juan! ¡Por bien! Los dos ya en la calle estamos. Más traición mía. Buen lance vive los cielos. Estos son los que dan la fama. Mientras yo les soplo la dama, él se arrancará los pelos. Caballero. ¿Quién va allá? Sois don Juan. Por vida de... Si es la beata. Y a fe que me había olvidado ya de vos. Llegado, don Juan soy yo. Chuti la carta te dio. ¿La ha leído doña Inés? Vaya. Y os la he convencido con tal maña y de maneras que irá como una cordera tras vos. Tan fácil te ha sido. Va, pobre garza enjaulada, dentro de la jaula nacida. ¿Qué sabe ella si hay más vida ni más aire que volar? Si no vio nunca sus plumas del sol a los resplandores. ¿Qué sabe de los colores de que se puede ufanar? No cuenta la pobrecilla 17 primaveras. Y aún virgen a las primeras. Impresiones del amor. Nunca concibió la dicha fuera de su pobre estancia, tratada desde la infancia con cauteloso rigor. Y tantos años monótonos de soledad y convento tenían su pensamiento ceñido a punto tan ruin, a tan reducido espacio y a círculo tan mezquino, que era el claustro su destino y el altar era su fin. ¿Y está hermosa? Ah, como un ángel. ¿Y la habéis dicho? Figuraos si habré metido mal caos en su cabeza, don Juan. Le hablé del amor, del mundo, de la corte y los placeres, de cuánto con las mujeres erais pródigo y galán. Y es que mis dulces palabras al posarse en sus oídos, sus deseos mal dormidos arrastraron de sí en pos y allá, dentro de su pecho, han inflamado una llama de fuerza tal que ya os ama y no piensa más que en vos. Tan incentiva pintura los sentidos homenajenos. Y el alma ardiente me llena de su insensata pasión. Empezó por una apuesta. Siguió por un devaneo. Engendró luego un deseo. Y ahora me quema el corazón. ¡Brígida! Pues estoy oyendo y me hacéis perder el tino. Yo os creía un libertino sin alma y sin corazón. No está claro. Que en un objeto tan noble hay que interesarse el doble que por otro. Tenéis razón. Con que... ¿A qué hora se recogen las madres? Ya recogidas estarán. ¿Vos prevenidas todas las cosas tenéis? Todas. Pues luego que doblen a las ánimas, con viento, saltando al huerto, al convento fácilmente entrar podéis, con la llave que os he enviado. De un claustro oscuro y estrecho es. Seguid bien derecho y daréis con poco afán en nuestra celda. Y si acierto a robar tan gran tesoro, te haré valer tu peso en oro. Por mí no queda, don Juan. ¡Más veo que me espera! ¡Chuti! ¡Hebrel! Aquí estoy, señor.
¿Y de Luis? Libre por ahí, estáis de él. Ahora quisiera ver a Lucía. Llegar podéis. Yo la llamo, que al salir a mi reclamo. La podéis abordar. ¡Lucía! ¿Qué hay, caballero? Quiero. ¿Qué queréis? Vamos a ver. Ver. ¿Ver? ¿Qué veréis hasta ahora? A tu señora. Idos hidalgo. En mal hora. ¿Quién pensáis que vive aquí? Doña Ana de Pantoja. Quiero ver a tu señora. ¿Sabéis qué casa, doña Ana? Sí. Mañana. Y ha de ser tan infiel. Ya. Sí, será. Pues no es de don Luis Mejía. Va, otro día. Hoy no es mañana, Lucía. Yo he de estar hoy con doña Ana. Si se casa mañana. Mañana será tu día. Ah, en recibiros está. Podrá. ¿Qué haré si os he de servir? Abrir. Bah, ¿quién abre este castillo? Ese bolsillo. ¡Oro! Pronto te di el brillo. ¿Cuánto? De 100 doblas pasa. Jesús. Cuenta y di. ¿Podrá ese bolsillo abrir este castillo? Si es quien me dará el pico. Muy rico. ¿Sí? ¿Qué nombre es el galán? Don Juan. Sin apellido notorio. Tenorio. Ánimas del purgatorio. Vos, don Juan. ¿Qué pasa? Tan herrenta que a tus ojos se presente. Muy rico, don Juan Tenorio. Dadme algún tiempo para 10. A las 10. ¿Dónde os busco? ¿O vos a mí? Aquí. Con que estaréis puntual, ¿eh? Sí, estaré. Pues yo una llave os traeré. Y yo otra igual cantidad. No me faltéis. Adiós, pues, y confía en mí. Y en mí el garboso galán. Adiós, pues, Franca Lucía. Adiós, pues, rico don Juan. Con oro no hay nada que falle. Chuti, ya sabes mi invento. A las 9 en el convento y a las 10 en esta calle. Thank you.
¿Que me habéis entendido? Sí, señora. Eso está muy bien. La voluntad decisiva de vuestro padre, tal es. Sois joven, cándida y buena. Vivido en el claustro, ¿veis? Casi desde que naciste. Para quedar en él, atada con santos votos para siempre, ni aún tenéis, como otras, pruebas difíciles ni penitencias que hacer. Dichosa mil veces vos. Dichosa, doña Inés, que no conociendo el mundo, no le debéis temer. Dichosa vos que del claustro, al pisar por el dintel, no os volveréis a girar lo que tras vos dejaréis. Mansa paloma, enseñada en las palmas a comer, del dueño que la ha criado un doméstico vergel. No habiendo salido nunca de la protectora red, no ansiaréis nunca las alas por el espacio tender. Ay, en verdad que os envidio, ventrosa doña Inés, con vuestra inocente vida, la virtud del no saber. Mas, ¿por qué estáis cabizbaja? ¿Por qué no me respondéis, como otras veces, alegre, cuando en lo mismo os hablé? Y con Dios, madre Abadesa. Adiós, hija. Ya se fue. No sé qué tengo, ay de mí, que en tumultuoso tropel mil encontradas ideas me combaten a la vez. Otras noches, complacida, sus palabras escuché, mas hoy la oí distraída y en sus pláticas hallé sino enojosos discursos, a lo menos aridé. Ay de mí, pero mi dueña, ¿dónde estará esa mujer? Con sus pláticas, al cabo, me entretiene alguna vez. Y hoy la echo de menos. ¿Acaso porque la voy a perder? Que en profesando es preciso renunciar a cuanto amé. Más pasos oigo en el claustro. Buenas noches, doña Inés. Doña Inés, ¿habéis mirado el libro que os he traído? Ay, se me había olvidado. Pues no me hace gracia el olvido. Es don Juan quien me lo envía. Por supuesto. Yo no debo tomarle. Pobre mancebo. Desairarle así sería matarle. ¿Qué estáis diciendo? Si este horario no tomáis, tal pesadumbre le dais que va a enfermar, lo estoy viendo. Ah, no, no. De esa manera le tomaré. Bien haréis. ¡Qué bonito es! Ya veis, quien quiere agradar se esmera. ¿Más? ¿Qué cayó? Un papelito. ¿Una carta? ¡Claro está! En esa carta os vendrá ofreciendo el regalito. ¡Ay, Jesús! ¿Qué es lo que os da? Nada, Brígida, no es nada. No, no. Si estáis inmutada. Ya presa en la red está. Doña Inés, válgame Dios, jamás os he visto así, estáis trémulas. Ay, de mí. ¿Qué es lo que pasa por vos? No sé, el campo de mi mente, siento que cruzan perdidas mil sombras desconocidas que me inquietan vagamente y a tiempo al alma me dan con su agitación tortura. ¿Tiene alguna, por ventura, el semblante de don Juan? No sé, desde que lo vi, Brígida mía, y su nombre me dijiste, tengo ese hombre siempre delante de mí. Por doquiera me distraigo con su agradable recuerdo, y si un momento lo pierdo, en su recuerdo recaigo. No sé qué fascinación en mis sentidos se ejerce, que siempre hacia él se me tuerce la mente y el corazón. Y aquí, y en el oratorio, y en todas partes advierto que el pensamiento divierto con la imagen de Tenorio. ¡Válgame Dios, doña Inés! Según lo vais explicando,
Tentaciones me van dando de creer que su amor es... ¿Amor has dicho? Sí, amor. No, de ninguna manera. Pues por amor lo entendiera, al menos entendedor. ¿Más vamos la carta B? ¿En qué os paráis? ¿Un suspiro? Ay, que cuanto más la miro, menos me atrevo a leer. Doña Inés del alma mía. Virgen santa, qué principio. Vendré en verso y será un ripio que traerá la poesía. Vamos, seguid adelante. Luz de donde el sol la toma, hermosísima paloma privada de libertad. Si os dignáis por estas letras pasar vuestros lindos ojos, no los tornéis con enojo sin concluir. Acabad. ¡Qué humildad y qué finura! ¿Dónde hay mayor rendimiento? Brígida, no sé qué siento. Seguid la lectura. Nuestros padres de consuno nuestras bodas acordaron porque los cielos juntaron los destinos de los dos. Y, halagado desde entonces con tan risueña esperanza, mi alma, doña Inés, no alcanza otro porvenir que vos. ¿Qué es lo que me pasa, cielo, que me estoy viendo morir? Ya tragó todo el anzuelo. Vamos, que está al concluir. ¿Lo veis, doña Inés? Si ese horario le despreciáis, al instante le preparan el sudario. Yo desfallezco. Adelante. Acuérdate de quien llora al pie de tu celosía, y allí le sorprende el día y le halla la noche allí. Acuérdate de quien vive solo por ti, vida mía, y que a tus pies volaría si le llamaras a ti. ¿Lo veis? ¿Vendría? Vendría. ¿A postrarse a vuestros pies? Puede. ¡Oh, sí! ¡Virgen María! ¿Qué filtro envenenado me dan en este papel? Que el corazón desgarrado me estoy sintiendo con él. ¿Qué es lo que engendra en mi alma tan nuevo y profundo afán? ¿Quién roba la dulce calma de mi corazón? ¡Don Juan! ¿Qué? ¿Me estremezco? No habléis de él. ¡Y lo santo! ¿De quién? ¿De quién ha de ser? De ese don Juan que amáis tanto. ¿Por qué puede aparecer? No oís pasos. Ay, ahora no oigo nada. Las 9 dan. Suben. Se acercan. Señora, ¿ya está aquí? ¿Quién? ¡Él! ¡Don Juan! La ha fascinado vuestra repentina entrada y el pavor la ha trastornado. Mejor, así nos ha ahorrado la mitad de la jornada. ¿Vais a sacarla así? ¡Necia! ¿Piensas que rompí la clausura temerario de dejármela aquí, en un claustro solitario? Jurara que había oído por estos claustros andar. Voy a doña Inés velar, algo más la ha permitido. Y me temo... Mas no están aquí. ¿Qué ha podido ocurrir a las dos para salir de la celda? ¿Dónde irán? Mas oigo por allá fuera pasos. ¿Quién es? Perdonad, madre abadesa, que no hora tal os moleste, mas para mí asunto es este que no en rey vida me interesa. ¡Jesús! Escuchad. Hablad, pues. Yo guardé hasta hoy un tesoro de más quilates que el oro. Y ese tesoro es mi Inés. A propósito... ¡Oíd! Se me acaba de decir que han visto a su dueña ir a poco por la ciudad, hablando con el criado de un don Juan de tal renombre que no hay en la tierra otro hombre tan audaz y tan malvado. Tiempo atrás se pensó con él a mi hija casar, mas hoy que se la fui a negar, robármela me juró. ¡Sois padre! Y es vuestro afán muy justo, comendador. Mas ve que ofenda mi honor. No sabéis quién es don Juan. Aunque tan mal lo pintáis, yo os puedo decir de mí que mientras doña Inés esté aquí, segura está don Gonzalo. Lo creo. Mas las razones abreviemos. Entregadme esa dueña y perdonadme mis mundanas opiniones. Se hará como vos decís. ¡Id, pues, a buscar a doña Inés y a su dueña! ¿Qué decís, señora? ¿O traición me ha hecho mi memoria, o yo sé bien que esta es hora de que estén ambas las dos en su lecho?
A un punto sentí a las dos salir de aquí, no sé a qué. Ay, porque tiemblo, no sé. Es que veo, santo Dios, un papel. Me lo decía a gritos mi mismo afán. Doña Inés del alma mía y la firma de don Juan. ¿Lo veis? ¡Corramos ahí de mí! ¿Dónde vais, comendador? ¡Imbécil, tras de mi orato! ¡Roba la voz de aquí! ¡Qué noche! ¡Válgame Dios! A poderlo calcular, no me meto yo a servir a tan fogoso galán. ¡Ay, Chuti, molida estoy! ¡No me puedo menear! ¿Qué os duele? Todo el cuerpo, y todo el alma además. No estáis acostumbrado al caballo. Es natural. ¿Y la niña? ¿Sigue durmiendo? ¿Y a qué se ha de despertar? Sí. Es mejor que abra los ojos en brazos de don Juan. ¡Shh! ¡Ya despierta, doña Inés! Pues yo me voy. Don Juan encargó que sola vos debéis con ella hablar. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto sueño! ¡Loca estoy! ¿Qué hora será? ¿Pero esto qué es? ¡Ay, de mí! No recuerdo que jamás haya visto este aposento. ¿Quién me trajo aquí? Don Juan. Siempre he dicho eso, don Juan. Aquí tú también estás, Brígida. Sí, doña Inés. Pero dime, en Caetán, ¿dónde estamos? Este cuarto es del convento. Oh, no tal. Aquello era un cuchitril en donde no había más que miseria. Pero dime, ¿dónde estamos? Mirad. Mirad por este balcón y alcanzaréis lo que va. Desde un convento de monjas a una quinta de don Juan. Es de don Juan esta quinta. Y creo que vuestra ya. No comprendo, Brígida, lo que dices. Escuchad. Estabais en el convento, leyendo con mucho afán una carta de don Juan, cuando estalló en un momento un incendio formidable. ¡Jesús! Espantoso, inmenso. El humo era ya tan denso que el aire se hizo palpable. No recuerdo nada. Las dos, con la carta entretenidas, olvidamos nuestras vidas, yo oyendo y leyendo vos. Apenas ya respirar podíamos, y las llamas prendían en nuestras camas, nos íbamos a asfixiar. Cuando don Juan, que os adora y que rondaba el convento, al ver crecer con el viento la llama devastadora, con inaudito valor, viendo que ibais a abrasaros, se metió para salvaros por donde pudo mejor, y vos, al verle así asaltar la celda tan de improviso, os desmayasteis. Preciso, la cosa era de esperar. ¿A dónde íbamos a esta hora? Vos seguís desmayada, yo estaba ya casi ahogada. Dijo pues, hasta la aurora, en mi casa las tendré. Y henos, doña Inés, aquí. ¿Con qué está su casa? Sí. Pues no recuerdo nada, fe. Me estás confundiendo, Brígida. Y no sé qué redes son las que entre estas paredes temo que me estás tendiendo. Nunca el claustro abandoné, ni del mundo exterior sé los usos. Mas noble soy, tengo honra, Brígida, y sé que la casa de don Juan no es buen sitio para mí. Me lo está diciendo aquí no sé qué escondido afán. Ven, huyamos. Doña Inés, la existencia os ha salvado. Sí, pero me ha envenenado el corazón. ¿Le amáis, pues? No sé. Más por compasión, huyamos pronto de ese hombre tras de cuyo solo nombre se me escapa el corazón. Tú me diste un papel a manos de ese hombre escrito y algún encanto maldito me diste encerrado en él. ¿Que le amo, decís? Pues si esto es amor, sí, le amo. Pero yo sé que me infamo con esta pasión también.
Si el débil corazón se me va tras de don Juan, tirándome de él está mi honra y mi obligación. Vámonos, vámonos de aquí. Primero que ese hombre venga, fuerza acaso no tenga si le veo junto a mí. Mirad, mirad, doña Inés. Abad, por Dios, partamos. Ya imposible que salgamos. ¿Por qué razón? Porque él es quien en ese barquichuelo se adelanta por el río. Ay, dame fuerzas, Dios mío. Ya llegó, ya está en el suelo. Sus gentes nos volverán a casa. Mas antes de irnos, es preciso despedirnos a lo menos de don Juan. Sea y vamos al instante. No quiero volver a ti. Los ojos te hará volver al encontrarlo delante. Dejadlo salir. Señor, sabiendo ya el accidente del fuego, estaré impaciente por su hija, el comendador. ¿El fuego? Ah, no os dé cuidado por don Gonzalo, que ya dormir tranquilo le hará el mensaje que le he enviado. ¿Le habéis dicho? Pues allá vais bajo mi amparo segura. Y el aura del campo pura libre, por fin respirado. Cálmate pues, vida mía. Reposa aquí y un momento. Olvida de tu convento la triste cárcel sombría. No es cierto, ángel de amor. En esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se respira mejor. Y esa aura, vaga llena, los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Esa agua, limpia y serena, que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando al día. Y no es cierto. Paloma mía, están respirando amor. Y esa armonía, el viento recoge entre esos millares de heridos olivares que agita con manso aliento. Ese dulcísimo acento que truina el ruiseñor de sus copas moradores esperando al nuevo día. Y no es verdad, recela mía, está respirando amor. Y estas palabras que van filtrando insensiblemente en tu corazón, ya pendiente de los labios de don Juan, cuyas ideas van inflamando en tu interior, ese fuego germinador no encendido todavía. Y no es verdad. Estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas convidando a navegarlas, evaporarse no verlas de sí mismas en calor. Y ese bendito color que en tu semblante antes no es verdad, hermosa mía. Respirándome. Bellísima doña, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como haces, amores, mira aquí a tus plantas pues, todo el antiguo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorándome, la esclavitud de todo. ¡Callad, por Dios! O don Juan, o no podré resistir mucho tiempo sin morir a tan nunca sentido afán. Callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se me arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal, sin duda, que rendiros os ayuda la virtud de la mujer. O tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que me atrae a vos en secreto, muy irresistible y mal.
Oh, tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer, ay de mí, sino caer en vuestros brazos si el corazón en pedazos me va a ir a ayudar? No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como va sorbido el mar a ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan, tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, yo le imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón o ámame porque te adoro. Que alcanzo, que puedo hacer hasta que le den se me abra. No es mi niñez y Satanás que impone este amor en mí, es Dios que quiere por ti ganarme para él. Se echa puesto en que tú, bellísima de niñez, porque me siento aquí a tus pies capaz aún de la virtud. No, el amor que es tesora en mi corazón mortal no es ese amor terrenal como el que sentí hasta ahora, no es esa chispa fugaz. Cualquier razón apaga, ese incendio que traga tanto ve inmenso voraz. Sí, iré mi orgullo a postrar ante el buen comedor. Y habrá de darme tu amor, o me tendrá que matar. Don Juan de mi corazón. ¡Silencio! ¿Habéis escuchado? ¿Qué? Sí. Una barca atracada debajo de ese balcón. Un hombre embozado salta de ella. ¡Brígida! Al momento. Pasad a ese otro posente y perdonadme, Estrella, si solo me importa esto. ¡Tardarás! ¡Poco ha de ser! ¡A mi padre no debe! ¡Cuando empiece a clarear! ¡Señor! ¿Qué es, Chuti? Allí viene el mozarón, pero es muy empeñado. ¿Quién es? Dice que no puede. Es un traidor que distinta, me viene siguiendo el paso. Hágueme puesto la segunda. ¡Caballero! ¡Bienvenido! Amigo mío, bien allá. ¿Podéis hablar sin cuidado? Claro, jamás lo he tenido. Decid pues, ¿a qué venís a tal hora y con tal afán? Vengo a mataros, don Juan. Según eso soy don Luis. Nos engañó el corazón. Y el tiempo no malgastemos, don Juan, los dos no cabemos ya en la tierra.
En conclusión, señor Mejía, que porque os gané la apuesta, queréis que acabe la fiesta con salirnos a la vida. ¿Estáis puesto en la razón? La vida apostada vemos y esfuerza que nos paguemos. Soy de la misma opinión. Más veces pues quiero decir que sois vos quien la ha perdido. Pues por eso os la he traído. Mas no creo que morir deba un caballero que lleva en el cinto espada como una res destinada por su dueño al matadero. ¿Arriesgáis pues la vida en revancha de doña Ana de Pantoja? Sí, y lo que tardo me enoja en lavar tan fea mancha. ¡Don Juan! ¡Para, chute! ¡El comendador, que llegue con gente armada! ¡Deja de flanque la entrada, pero eso! ¡Señor! ¡Obedece! Don Luis, de mí os habéis fiado cuando dejáis demostrado cuando a mi casa venís. No dudaré en suplicaros, pues mi valor conocéis. Que un instante me aguardéis. Yo nunca dudé de valor que es tan notorio, mas no me fío de vos. ¿Ves que las partes de la apuesta con Tenorio son dos? ¿Y que ganadas están? ¡Un tiempo! ¡Sí! La del convento está aquí. Pues viene de don Juan a reclamarla quien puede. Cuando puedo morir, no debo asunto pendiente dejar que tras de mí quede. Esta solución os ofrezco. Sarta nobleza es el mío un daros satisfacción. Franca tenéis esa puerta. Entrad ahí, ved y escuchad. Si veis mi conducta incierta, como os acomode, ¿verdad? ¿Dónde está ese traidor? De rodillas y a tus pies. Vil eres hasta en tus crímenes. Anciano, la lengua te iba a escuchar un... ¡Da igual en tu lengua, ve! Que borre lo que tu mano escribió en este papel. Ir a sorprender, infame, la cándida sencillez de quien no pudo el veneno de esas letras precaver. ¿Es ese el valor Tenorio de que blasonas? ¿Es esa la proverbial osadía que te da el vulgo a tener? ¡Gonzalo! ¡Miserable! Tú has robado a mi hija Inés de su convento y yo vengo a por tu vida o por mi bien. Jamás ni has de servicio. Ni he suplicado jamás ni a mi padre ni a mi rey. Lo que tenéis es pavor de mi justicia. ¡Óyeme, comendador! Tenerme no sé. Seré quien siempre he sido, no queriéndolo ahora ser. No. Vive Dios. Comendador, yo idolatro a doña Inés. Suadido de que el cielo me la quiso conceder. Enderezar mis pasos por el sendero del bien. Escucha pues lo que te puedo ofrecer. Laudad, don Juan Tenorio. De rodillas y pies. Yo seré esclavo de tu hija. En tu casa viviré. Cuando estime tu juicio, que la pueda merecer, yo le daré un buen esposo y ella me dará heredero. No. No, no, basta, don Juan. No sé cómo me he podido contener escuchando tan torpes pruebas de tu infame vilantez. ¡Don Gonzalo! ¡Y la vergüenza de mirarte así! ¡A mis pies! ¡Todo así se satisface, don Gonzalo, de una vez! Nunca. Nunca. Tú. ¡Tú, su esposo! ¡Primero la mataré! ¡Escúchame, comendador! ¡Que vas a hacerme perder con ella hasta la esperanza de mi salvación también! ¿Y qué tengo yo, don Juan, con tu salvación que me... ¡Comendador, que me pierdes! ¡Mi hija! ¡Considera bien! Bien. ¿Pero quién es ese hombre, por Dios? Este hombre será testigo de su miedo. Y un amigo, comendador, para vos. ¡Esto más! Ya he visto bastante, don Juan. ¿Cuál uso puedes hacer de tu valor arrogante? Quien hiere por detrás y se humilla en la ocasión es tan vil como el ladrón que roba y huye. ¡Don Luis! Pues la ira soberana de Dios junta, como ves, al padre de doña Inés y al vengador de doña Ana. Mira el fin que aquí te espera. Cuando a igual tiempo te alcanza, aquí dentro su venganza y la justicia allá afuera. ¡Basta pues de tal suplicio! Si con hacienda yo no, ni os muestro ni os doy valor de mi franco sacrificio. Y la leal solicitud con que ofrezco cuanto puedo. Tomáis, vive Dios por miedo y os mofáis de mi virtud. Os acerco el que me dais. Plazo breve y perentorio, para mostrarme el Tenorio de cuyo valor dudáis. Y tú, me llamas mi ladrón, di a prueba de tu razón, que cara a cara te mato.
te fijas tú de aquí. No fue por culpa mía. Es la justicia que llega. Llamé al cielo y no me llegó. Y por sus puertas me cierra. De mis pasos en la tierra, responda al cielo. Y no yo. Varón muy estimado por su noble calidad. Don Diego Tenorio. El mismo. Tuvo un hijo este don Diego, peor nivel de ese pueblo. Un aborto. Y sigue pinta la historia. Si tal era, por cierto, cobró cuerdamente el muerto para ganarse la vida. Pues cómo. Dejó entera su hacienda que la alquilara en un panteón que asombrara a la gente de Vivero. Más con condición que dijo que se encerraran en él. Que a la mano cruel se hicieron de su hijo. Se ven como de día con esta luna tan clara. ¡Esa es mármol de Carrara! ¡Buen mundo! ¡Hola! Aquí el comendador se representa muy bien. Quisieron poner también la estatua del matador entre sus víctimas, mas no pudieron, a manos de haber su retrato.
Un Lucifer, dicen que era el caballero don Juan Tenorio. Muy malo. Mas, si pudiera hablar, le había algo de amor a la estatua de don Gonzalo. ¿Acaso habéis conocido a don Juan? Mucho. Su padre le abandonó, desde luego, desheredándole. Poco daño ha sido para don Juan ese. Pues la fortuna va tras él desde la tumba. Dicen que ha muerto. Es engaño. Mas cuando le va a dejar en que está ya convertido en solar de su vacío, no os hará en Sevilla estar. ¿Por qué? Pienso a mi ver que donde vino a nacer justo es que venga a morir. Solo a él está prohibida en este panteón la entrada. Trae don Juan muy buena espada y no sé quién se lo impide. ¡Jesús! ¡Tal profanación! Hombres, don Juan, que volverán al palacio encima del panteón. ¿No lo tiene conciencia ni alma este hombre? Tal vez no. El cielo una vez llamó con voces de penitencia. El cielo en trance tan fuerte. A dos inocentes dio para salvarse la muerte. O es ilusión de mi vista, o el artista de la Inés aquí representa. Sin duda. ¿También murió? Dicen que de sentimiento, cuando de nuevo al convento, abandonada volvió por don Juan. ¿La visteis muerta vos? Sí. ¿Y cómo estaba? Por Dios, que dormida la creí. La muerte fue tan piadosa con su cándida hermosura que la envió con frescura y las tintas de la rosa. Mal la muerte podría deshacer con torpe mano, semblante soberano que un ángel le pidiera. Pompeye, ¿cuán parecido su efigie, hermanos? ¿Quién pudiera venir? Volver a darte la vida. Mas vamos, señor, de aquí, que las llaves entregadas aún no están y han de ser dadas. Entregádmelas a mí. ¿A vos? A mí, ¿qué dudáis? Como no tengo el honor. ¡Venga, acabad! Si el nombre al menos que usáis supiera. ¡Pide los cielos! Dejad a don Juan Tenorio, velad el lecho mortuorio donde duermen sus abuelos. ¿Juan? ¡Ya soy! Si no me satisfaces, juro que compañía haces a las estatuas desde hoy. ¡Ea! Mi buen padre, empleo en esto entera la hacienda mía. Me hizo bien. Y otro día le hubiera una carta puesta. No os podréis quejar de mí. Vosotros a quien maté. Si buena vida os maté. Mejor. Cultura os maté. Mármol. En que doña Inés en cuerpo sin alma existe. Deja que el alma de un triste llore un momento a tus pies. Y azares, dile otra vez con servete imagen pura ahí. La mala aventura te asesinó de don Juan. Templa con cuánto afán vendrá hoy a tu sepultura. Inocente y hermosa juventud, encerró en el ataúd quien llorando está a tus pies. Si de esa piedra otra vez puedes ver la amargura del alma que tu hermosura adoró con tanto afán. Dile que mira a don Juan, llorando en tu sepultura. Es amor quien me mira. Es el postrimer suspiro de tu eterna despedida. Si es que de ti desprendida llega esa voz a esa altura, y hay un dios tras de esa anchura por donde los astros van, dile que mira a don Juan, llorando en tu sepultura. Este hermano sepultado adormece mi vigor. Sentir, creo, enredar un ser sobrenatural. Mas cielos, la figura no mantiene su escultura. Aquella sombra fue creación de mi afán. No. Mi espíritu don Juan la guardó en su sepultura. Tente, doña Inés. Alma de mi corazón. No me quites la razón si me has de dejar la vida. Si eres imagen fingida, solo hija de mi locura,
No aumentes mi desventura burlando mi loco afán. Yo soy doña Inés, don Juan, que estoy yo en su sepultura. ¿Con qué vives? Para ti. Y tengo mi purgatorio en este mármol mortuorio que labraron para mí. Yo a Dios mi alma ofrecí en precio de tu alma impura. Y Dios, al ver la ternura con que te amaba mi afán, dijo, espera, don Juan, en tu misma sepultura. Pues si quieres ser tan fiel a un amor de Satanás, con don Juan te salvarás o te perderás con él. Por él vela, mas si cruel te desprecian tu ternura y con locura y torpeza sigue con bárbaro afán, llévese tu alma a don Juan de tu misma sepultura. Quizá yo esté soñando con las sombras de un Edén. ¡No! Y ve que si obras bien, a tu lado me tendrás. Mas si obras mal, causarás nuestra eterna desventura. Medita con cordura, porque esta noche, don Juan, es el espacio que nos dan para buscar sepultura. Adiós, pues, y en largo a lucha que va a entrar tu existencia, de tu dormida conciencia, la voz que al altar se escucha, porque es de importancia mucha meditar con sumo tiento la lección de aquel momento que sin poder evadirnos al bien o al mal ha de abrirnos la losa del monumento. Hasta los muertos así dejan sus tumbas conmigo. La sombra de mí fue. Yo en mi mente la forjé y ciego vine a creer en la realidad de un ser que mi mente fabricó. ¿Qué? ¿Qué más diáfano y sutil que las quimeras no son? ¿Dónde hay nada? Más risueño, más flexible y más gentil. No pasa a veces mil. Que en febril exaltación ve nuestra imaginación como ser y realidad, la vacía vanidad de una anhelada ilusión. ¿Qué es lo que dijo? Yo lo oí claramente. Su voz triste y doliente resonó en mi corazón. Y breves, breves son las horas del plazo que nos augura para... ¡No! ¡No! Y fiebre fue a doña Inés, quien abrió la sepultura. Estos sueños mentiras, cerebros enloquecen, y estremecidos parece que sus bustos vacilan. Sí, sí. ¡Su mago contorno pedra! ¡Pero don Juan no se alegra! ¡Alzaos, fantasmas manos! Yo os volveré con mis manos a vuestros lechos de piedra. Yo soy vuestro matador, como el mundo es bien notorio. En vuestro altar del mortuorio, ¿no prestáis venganza fiera? ¡Dad prisa! ¡Que aquí os espera otra vez don Juan Tenorio! ¡Don Juan Tenorio! ¿Qué es eso? ¿Quién repite mi nombre? Yo pierdo el seso con alegría, don Juan. ¡Apartaos para la sombra! ¡Apartaos, señor don Juan! Los que están en vuestra presencia ahora no son sombras. Hombres son, y hombres cuyo corazón vuestra amistad atesora. A la luz de las estrellas os he reconocido y un abrazo he venido a daros. Gracias, Centellas. Mas, ¿qué tenéis por mi vida? Que os tiembla el brazo y está vuestra faz descolorida. La luna, tal vez lo hará. Mas, don Juan, ¿qué hacéis aquí? ¿Este sitio conocéis? Es un panteón. ¿Y sabéis a quién pertenece? A mí. Mirad a mi alrededor, ya veréis más que amigos de mi infancia y testigos de mi audacia. Pero os oí hablar. ¿Con quién estabais? ¿Con ellos? ¿Venís aún a escarnecellos? No, que os vengo a visitar. Si salieran de las tumbas en las que están, a las manos de don Juan volverían a morir. Más veces os quiero advertir, señor capitán, que yo soy siempre don Juan y no hay cosa que me espante. Y si mi historia os interesa, y a fe que oír se merece, aunque mejor me parece que lo oigáis de sobremesa. ¿Qué opináis? Como gustéis. Bien, pues cenaréis conmigo y en mi casa. Pero digo, es cosa de que dejéis algún huésped por vosotros. No tenéis gato encerrado. Apenas he llegado.
No habrá allí más que nosotros esta noche. Y no hay tapada a quien algún plantón demos, ¿eh? Nosotros solo cerraremos. Digo, si de esta jornada no quiere igualmente ser alguno de estos. Don Juan, dejad tranquilos y haced a los que con Dios están. Yo los voy a convidar. Y a poder ser, está cierto es que cenaréis con los muertos. ¡Dejaos esas quimeras! Duda en mi valor ponerme. Cuando hombre soy para hacerme platos de sus calaveras. Yo a nada tengo pavor. Tú eres el más ofendido. Más quieres, te convido a cenar, comendador. Que no lo puedas hacer, creo. Y es lo que me pesa. Más daré un cubierto en la mesa con él. Y fe, qué favor me harás. Pues podré saber por ti. Si hay más mundo que el de aquí, y otra vida en la que jamás, a decir verdad, creo. Tal es mi historia, señores. Pagado de mi valor, quiso el mismo emperador dispensarme sus favores. Y aunque yo mi historia me entera, hombre de tanto brío, merece el amparo mío. Vuelve a España cuando quiera. Y heme aquí en Sevilla ya. ¿Y con qué lujo y riqueza? Siempre vive con grandeza quien a grandeza ha hecho. A vuestra vuelta. Levanta. Lo que no acierto a creer es como llegando ayer y establecidos hallamos. Fue ladrirme tal casa, tal boato, ¿ah? Porque se vendió barato para pago de acreedores. Pero ¿en qué don Juan piensa? Chuti, pon vino al comendador. Don Juan, pero no es inmensa vuestra locura. Sí, y a fe que si él no puede venir, de mí no podréis decir que en su ausencia no lo honré. Mas brindemos en su memoria y más en él no pensemos. Sea, brindemos. A que Dios le dé su gloria, ¿eh? ¿Quién va allá? Nadie responde. ¿Algún chus? ¿Algún menguado? Que al pasar habrá llamado sin mirar siquiera dónde. Pues cierra y sigue el licor. ¿Llamado a comer? Sí. Vuelve a mirar. Por 10. A nadie veo, señor. ¡Otra vez! ¡Cierro! ¿Qué pasa? ¿Qué se andaba a pasar? Se ha dado en la escalera, no en la puerta de la casa. Ya lo entiendo. ¿Me habéis vosotros mismos dispuesto esta comedia? Supuesto que lo del muerto sabéis. Yo os juro, don Juan, yo. Diera en ello el máster. Y os apuesto a que ese galopo los medios para ellos dio. Ya mis llaves en manojo habréis dado a la fantasma. ¿Y qué entra así? No me pasma, mas no saldrá a vuestro antojo, ni me han de impedir cenar. Vuestras falsas decisiones. Ahora las puertas están cerradas. El coco, para entrar, tendrá que echarlas al suelo. Y en el punto en que lo intente, que con los muertos se cuente. Y apele después al cielo. ¿Qué diablos? Tenéis razón. Pues no temblabais. Y confieso que en tanto que no di en eso, tuve un poco de aprensión. Declaráis pues vuestro enredo. Por mi parte nada sé. Ni yo. Pues yo me volveré contra el inventor del miedo. ¡Bebamos! Sí, bebamos. ¡Pensad a la broma!
Pues veamos quién asoma mientras a la mesa estamos. ¿Y tú qué haces ahí, listo? ¡Trae otro manjar! Aunque se me ocurre. En este instante nos podemos mofar desde afuera, invitándoles a probar su sutileza, entrándose hasta esta pieza y sus puertas no franqueándoles. ¡Idea brillante! ¡Señores! ¿A qué llamar? Los muertos se han de filtrar por la pared. ¡Adelante! ¿Por qué te causa pavor? ¿Quién convidado a tu mesa viene por ti? No sé si es la voz del comendador. Siempre supuse que aquí no me habías de esperar. ¡Mientes! ¿Por qué hice arrimar esta silla para ti? Llega pues para que veas. Aunque dudé en un extremo de sorpresa de ti, no te temo aunque el mismo yo sea. ¿Aún lo dudas? No lo sé. Pon si quieres, hombre impío, tu mano en el mármol frío de mi estatua. Me basta con oírlo de ti. Tenemos más. Te advierto. ¿Qué? Que como no seas el muerto, no vas a salir de aquí. Al sacrílego convite que me has hecho en el panteón, para alumbrar tu razón, Dios, asistir de perdido. Y en que vengo en su nombre a enseñarte la verdad, y es que hay una eternidad tras la vida del hombre, que numerados están los días que has de vivir y que tienes que morir. Mañana mismo, don Juan, Dios, en su santa clemencia, te concede todavía un plazo hasta el nuevo día para ordenar tu conciencia y su justicia infinita, porque conozcas mejor. Espero de tu valor que me pagues la visita. ¿Irás, don Juan? Iré, sí. Pues me quiero convencer de lo vago de tu ser antes de que salgas de... No me dijo. El mármol toca de mi estatua. ¿Cómo así se desvanece una roca? Imposible, ilusiones. ¿Acaso su antiguo dueño mis cubas se envenenó? Y el licor en tan vano sueño en mi mente levantó. Y si estas sombras creo, espíritus reales son, que vienen en celestial empleo y llaman a mi corazón, la que iguale su penitencia don Juan a sus delitos, ¿qué le vale el plazo ruin que le dan? Medita lo que algún encomendador has oído. Ten valor para acudir a su cita. Un punto se necesita para morir con ventura. Elige con cordura, porque esta noche, don Juan, nuestros cuerpos dormirán en la misma sepultura. ¡Tente, don Inés, espera! ¿Qué amas en realidad? ¡Hazme al fin la realidad distinguir de la quimera! Una más duradera señal dame, que pruebe que no es locura lo que imagina mi afán. ¡Ya me irrita, por Dios! Verme siempre burlado, corriendo desatentado de varias sombras en pos. Y si esto ha sido por estos dos preparados, mientras se ha ejecutado su privación afligido. ¡Eh! ¡Levantad! ¿Quién va? Hola, ¿sois vos? ¿Dónde estamos? Caballeros, ¿qué nos vamos? Yo os he invitado a mi casa y temo que de ello venir con artificio apostado. Habéis sin duda pensado a costa mía de mí, con que basta ya de ficción concluir una vez. Yo no os entiendo. ¿Con qué no habéis visto ni oído? ¿De qué? ¡No fijas más! Yo no he dirigido jamás, señor don Juan. Será realidad. Contra que Norio y las piedras se han animado. Y su vida me ha cortado un plazo tan perentorio. Pues, ya que os formalizáis, don Juan, sabed que sospecho que vos la burla habéis hecho de nosotros. ¿Me insultáis? ¡No, por Dios! Mas si cerrados seguís en que aquí han venido fantasmas, lo sucedido oír como me he explicado. Yo he perdido aquí del todo los sentidos sin exceso de ninguna especie. Y eso... ¡Lo entiendo yo de este modo! ¡A ver, que te lo puedes!
Vos habéis compuesto el vino. ¡Semejante desatino para encajarnos después! ¡Centellas! ¡Vuestro valor! ¡Al extremo por mostrar! Convidasteis a cenar con vos al comendador. Y para poder decir que vuestro convite exótico asistió, con un narcótico nos habéis hecho dormir. ¡Mentís! ¡Vos! ¡Vos, capitán! ¡Esa palabra! ¡No digas al corazón! ¡Mentís! Son a mis fríos menester falsos portentos. Porque tienen mis alientos. ¡Su mejor prueba en ser mío! ¡Veamos! Poned atrás a vuestra furia y vamos fuera. Y no piense cualquiera que os asesiné en mi casa. Vos primero. ¡Vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Capitán! Fatal ha llegado. ¿Qué dices? Lo que hace poco que doy Inés Tarisón. Lo que te he avisado yo y lo olvidaste, loco. ¿Qué es verdad? ¿Qué más mío que el de aquí? Ay de mí, ¿con qué es verdad lo que no creí jamás? ¿Y ese reloj? Es la medida de tu tiempo. ¿Y esos me quedan nomás? Sí. Justo Dios. ¿Podré ahora más desconocer cuánto tiempo no me da de arrepentirme? Don Juan, un punto de contrición da un alma a la salvación, y ese punto aún te lo dan. ¡Imposible! ¡Borrar en un momento 30 años malditos de crímenes y delitos! ¡Aprovechale con tiento porque el plazo va a expirar, y las campanas doblando porque están y están cavando la fosa en que te han de echar! ¿Aunque por mí dobla? ¡Sí! ¿Y esos cantos funerales? Son los salmos penitenciales que están cantando por ti. ¿Muerto yo? El capitán te mató a la puerta de tu casa. Tarde. Luz de la fe penetra en mi corazón. Mis crímenes. Mi razón a su luz tan solo. Por donde quiera, la razón a tu pie. La virtud escarnecilla y la justicia burlé. Y empozoñé cuanto vi. ¡Yo! ¡Yo a las cabañas bajé! ¡Yo a los clavos subí! ¡Y a los clavos escalé! ¡Y pues toda mi vida fue que no! ¡No! ¡No hay perdón para mí! ¡Más! ¡Con esa horrenda calma! ¡Que me auguráis, sombras fieras! ¡Qué queréis de mí! ¡Que mueras! Para llevarse tu alma. Y adiós, don Juan. Ya tu vida toca a su fin. Y pues vano todo fue. Dame la mano. Es señal de despedida. ¿Muestras mejor amistad? Sí. Qué injusto fui contigo. Y Dios me manda a tu amigo volver a la eternidad. Toma, pues. ¡Y ahora, don Juan! ¡Pues desperdicias también el momento que te dan! ¡Conmigo al infierno, ve! ¡Almanda! ¡Almanda, piel fingida! ¡Suelta! ¡Suelta esa mano! Yo aún me quedo el último gran reloj de mi vida. Punto de contrición. Donada de salvación de toda la eternidad. ¡Yo, santo Dios, creo en ti! ¡Si no estás en la vida! ¡Tu piedad es infinita! ¡Señor! ¡Ten piedad de mí! ¡Dios!
¡Sigue aquí, don Juan! Mi mano asegura esta mano que a la altura tendió tu contrito afán. Y Dios perdona a don Juan al pie de mi sepultura. ¡Doña Inés de mi vida! ¡Fantasmas! ¡Desvaneceos! ¡Volved a vuestros sepulcros, pues! La voluntad de Dios es. Con mi alma, con la amargura, purifiqué su alma impura. Y Dios concedió mi afán la salvación de don Juan en la misma sepultura. ¡Doña Inés de mi corazón! Yo, mi alma ha dado por ti. Dios te otorga por mí tu dudosa salvación. Misterio es que en comprensión no cabe de criatura, y solo en vida más pura los justos entenderán que el amor salvó a don Juan al pie de la sepultura. ¡Cesad tantos funerales! ¡Callad, mortuorias campanas! Ocupad, sombras livianas, vuestras urnas sepulcrales. Volved a los pedestales, animadas esculturas. Que las celestes venturas en las que los justos están empiecen para don Juan en la misma sepultura. Mañana, los sevillanos se aterrarán al saber que a manos de mis víctimas caí. Pues es justo que de aquí, al universo notorio, que me abre la puerta en el purgatorio, en un punto de penitencia. Es el dios de la clemencia, es el dios de don Juan Tenorio.
Gracias.